tardes. Mira, somos un grupo de agricultores de aquí del paraje Montehigo de Almonte, ¿vale? Y venimos a denunciar el abandono total que nos tiene el coto Los Labrados de Almonte con una plaga de conejos que llevamos sufriendo años y años y del cual ellos no se quieren hacer responsables. La única solución que nos dan ellos es que denunciemos, ¿vale? Pero creemos que la solución no es solamente denunciar, que la solución es prevenir y que no nos sigan haciendo daño, porque tenemos la finca lo que es arrasada por conejos, ¿vale? Y ellos la única solución que nos da es que denunciemos, ¿vale? Cuando la ley autonómica de caza dicen que el coto, el titular del coto, es el responsable de los daños que produzcan esas especies que son cazables en el coto, ¿vale? Pero a nosotros no nos echan cuenta, ¿vale? Lo único que dicen es que denunciemos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los daños siguen haciéndolo, que las cosechas se las siguen comiendo. Y nosotros llevamos un año trabajando y la cosecha se la come. Entonces, queremos saber y queremos denunciar el abandono total al que nos tienen sometido, ¿vale? Y vamos a ver ahora después los daños, todos los daños que nos tienen hecho ya, ¿vale? Buenas tardes. Ya como bien ha dicho nuestro compañero, estamos aquí, bueno, por una serie de años ya, con unos daños que son crónicos, tanto cuando brota la viña, como cuantito que te llevan todo el año, pero cuando ya está la cosecha, pues la elimina. La elimina y con más gracia, que si había tres cuevas naturales aquí en el paraje nuestro del coto del ayuntamiento, ahora han hecho 6 o 7 cuevas más, al lado de las finquitas que tenemos. Con la lucha que tenemos con el campo, con la climatología, con todo. Y el daño crónico, que si no hay una solución nos va a llevar a tenerla que arrancar. Y lo que queremos es que ponga los medios, las partes que le corresponda, el ayuntamiento primero y la sociedad no puede decir de que nosotros denunciamos ni que hagamos esto ni hagamos lo otro. Eso es del ayuntamiento y el ayuntamiento tiene que tomar conciencia que bueno, que tiene que estar la sociedad. Pero por lo menos que deje a los agricultores, después de lo que estamos pasando, para que voy a explicar más cosas, con lo que tenemos explicado ya todos los días en la televisión, es suficiente, de que alguien tiene que poner los medios. O si no, pues nosotros tomaremos nuestra justicia, sea con quien sea, con Seprona, con quien sea, y tirar por derecho, y si se lleva personas por delante, y, pues que se la lleve. Entonces queremos una solución de que nos dé respuesta, porque la verdad, se lo vaya a ver, el daño es horroroso, hay cuevas en la viña. Después vaya a ver una viña que después dirá el nombre, que es mi persona que os hablo, y con cueva, todo el año con cueva. Entonces, si nadie toma carta en el asunto, pues tendremos que buscar nosotros los medios que sea, porque tampoco podemos tocarlo en decir, vamos a intentar nosotros de eliminar un poco el daño quitando animales, porque ¿para qué queremos más si hacemos eso? Si no tenemos una autorización de lo que es... la entidad competente, llámese Seprona, llámese Ayuntamiento, llámese quien sea. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis y soy uno de, junto con mis compañeros, de los afectados. Tengo una finca que está puesta de viña. La viña es nueva del año pasado, que la pusimos hace 2 años, se injertó el año pasado y se comieron los conejos 375 espigas el año pasado. Hablé con los señores directivos del coto y me dijeron que me iban a solucionar el problema, que me iban a poner una valla, me iban a pagar los daños, y cuyos daños ni me la han pagado, ni me han puesto valla, ni nada de lo que dijeron la han cumplido. Y entonces, esperando el acuerdo que iban a hacer supuestamente conmigo, ya viendo que una persona me dijo, dice, ten cuidado que estas cosas de la cacería al año prescribe. Entonces me pongo en contacto con el presidente del coto y me dice que eso es no se podía hacer cargo de pagarme un dinero sin el consentimiento de los otros directivos. Entonces no me ha quedado otra que recurrir a poner una denuncia. Y este año me veo en la misma situación, tengo el mismo daño del año pasado. Todas las espigas que se comieron el año pasado, los conejos, las he vuelto a replantar con barbús nuevos y se las han vuelto a comer. Y estamos aquí, mis compañeros y yo, para ver si podemos por lo menos solucionar un poco el tema este. A ver si alguien, las autoridades competentes, bien sea el Seprona, la Junta de Andalucía o a quien le competa esto,
puede hacernos caso y solucionar el problema este. Porque es que ya no podemos aguantar más, nos van a echar los conejos de aquí, que llevamos ya 4 generaciones con las viñas y nos van a echar los conejos de aquí de nuestro terreno. Buenas tardes, soy Elías Campo. Voy a reclamar que la finca ya está otra vez, desde chico está horroroso. Todavía no ha empezado porque la uva todavía no está muy madura. Pero vamos, se empieza después, cuando se empieza a madurar, entonces ya empieza otra vez los conejos y ya está el daño encima y deja la cepa más pela que todas las cosas. Nada más que la deja con el gabazo. A ver qué medio pueden poner. Bueno, el medio que tienen que poner, si lo saben ellos, el medio que tienen que poner es que ellos ya tenían que haber pedido autorización a medio ambiente para haber sacado los conejos de la madriguera y verlos soltados en otra zona. Pero ellos, a día de hoy, según las personas de medio ambiente, no hay registro de que hayan solicitado nada. Es decir, que ellos no tienen pensamiento de solucionar nada. ¿Vale? Ni tienen pensamiento de solucionarlo. ¿Por qué? Porque no han pedido los permisos que tienen que pedir para sacar los conejos, que en Boyullo lo han pedido ya y lo están sacando y pagando los daños a los colonos que han introducido esos conejos, y aquí al día de hoy ni han pedido permiso ni tienen pensamiento de pedirlo. Y no eso, sino que después nos dijeron de que iban a vallar lo que era la finca, y al día de hoy siguen las fincas sin vallar.